Saludos, lectores del Caribe. Mi nombre es Cristina Mendoza y les traigo las más relevantes del día. Inició hoy la jornada escolar extendida con servicios de almuerzo en todo el territorio nacional. La alimentación incluye un desayuno, almuerzo y dos meriendas, servidos en cada centro educativo. Sorprende la decisión de Gonzalo Castillo de no buscar la presidencia para el 2024. La misma, tan anticipada como sorpresiva, fue informada por Castillo en una comunicación dirigida a Danilo Medina y Charlie Mariotti, presidente y secretario general del Partido Morado, respectivamente. Milagros Germán fue juramentada el día de hoy como ministra de la Cultura. Al ofrecer sus primeras declaraciones como titular de esta institución, Germán garantizó que con su llegada no habrá rama de la cultura a la que su gestión no le preste toda su atención. Taxistas protestan por alza de los combustibles. Preocupados porque en las dos últimas semanas han aumentado 7 pesos al gas licuado de petróleo, la Asociación de Taxistas por Aplicación se concentró en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago. Persiguen hombre que supuestamente violó varias mujeres en el Alto Manhattan. El Escuadrón de Víctimas Especiales de la Policía de Manhattan persigue activamente a un hombre identificado como Rafi, por cometer violaciones contra mujeres en esta ciudad. La uniformada dio a conocer la información este sábado, indicando que el forzador anda suelto y especificando que el primer abuso sexual lo cometió el pasado 17 de agosto. Para ampliar esta y otras informaciones, puedes acceder a www.elcaribe.com.do.